Case desde la isla Scaliste, emitiendo en todas las frecuencias. Disponemos de un campamento en zona segura para todo aquel que necesita ayuda. Nos encontramos en el norte de la isla Scaliste. Es una zona libre de virus. El grupo posee armas y no hay nadie infectado. Si necesitas comida, bebida o protección, aquí podemos ayudarte. No estás solo. Hace ratito que vine aquí a vigilar. Me encontré como a tres tipos armados con banda negra. No sé qué estaban buscando o qué es, o a quién buscaban, pero cuando me vieron me estaban dando órdenes de que no corriera y eso. Hasta me llegaron a punto de apuntarme. La verdad me dieron mala espina, no sé quiénes eran. ¿Cuántos serán? Tres personas. Iban con... Eran los mismos hijos de puta que nos cruzamos en Charno. ¿Seguro? Me joda. Me la juego que sí. ¿Pero lo reconociste o algo? Pero eso tenía un brazalete negro. Espera. Roberto, ¿cuándo fue esto? ¿Cuánto tiempo pasó hace esto? Hace como unos... eran 20, 25 minutos. Vale, sí que son ellos, ¿eh? Fue hace poco. ¿Los que nos encontramos en Cherno que iban con el coche? De la ciudad, yo sí. Estoy convencido. ¿Y qué te dijeron? ¿Eran tres? Vale, sí. Había uno que iba de con una gorra. Vestido de negro. No creo que ninguno vestía de negro, pero los dos estaban de verde. La mayoría tenía gorrito de pescador y uno tenía la Smerch, pero si no. Entonces no eran ellos, ¿no? Mochito. Una tenía una Vintores y el otro tenía una M4. El otro no me pude fijar bien qué tenía. Pero a ver, entonces tú estabas aquí. ¿Tú estabas aquí y aparecieron por dónde? Sí. No, cuando yo llegué yo ya estaba aquí. Ah, ya estaban aquí. Voy a revisar que no hayan dejado una nota o algo. Ahí planté unas calabazas por si llegaron a enviar dos. Buen trabajo, Roberto. Ahí las notas no dicen nada. No. ¿Qué es? Me parece que esta máscara es la que me robaron. Seguramente te la metieron acá adentro para que tengamos problemas. Roberto, ¿y no te dejaron ningún tipo de mensaje ni nada? Uno me dijo que te dijera que gastes por la M4, no sé a qué se refería. ¿Perdón? ¿Qué? Oh. Un amigo que te dijera que gracias por la M4, no sé a qué se refiere. No, me refiero a los visitantes que vinieron aquí, que te encontraste aquí. ¿Qué estaban haciendo cuando tú llegaste aquí y los viste? Ellos no sé, parece que estaban revisando la zona porque estaban en esa torre allá y los demás estaban revisando la zona. ¿Y cómo fue? ¿Tú estabas vigilando la zona y aparecieron por el bosque? No. Yo estaba llegando por esta dirección, mira. Yo venía de esta dirección y los veo estos tres. Uno en esta torre vigilando la cosa, supongo. Uh-huh. Y otro por las carpas de allá. Vale. Y había otro, pero ese era él no tenía nada que ver porque ese llegó para llevarse cosas. No tenía nada, ¿no?
sea, que eran dos, o sea, que eran armados, dos, ¿no? Armados, ¿no? Sí. ¿Y cómo iban vestidos? Explícamelo, que no me ha quedado claro. Uno tenía mochila militar, otro tenía un Smerch, pero sin mochila, con una BSC Vintores. Y el de la mochila tenía M4. Los dos tenían gorrito de pescador verde. Y que más, tenían la banda de la mano de color negro. Vale, entonces sí, eran los Napa. ¿Iban con la máscara que tú llevas ahora mismo en la cara? No, yo no traía net. ¿No? Y no se identificaron como nada, ¿no? Simplemente se acercaron a ti y ¿qué te dijeron exactamente? Sí, se identificaron. Había otra persona que... Otra persona que iba llegando, que había llegado antes que yo. Pero él no tenía nada que ver y yo escuchaba lo que decían y estaban hablando con él y le preguntó quién era y les contestó eso. Sí, dijeron quién era y eso. ¿Dijeron algún nombre? Los nacionalistas. No. ¿Y la persona que estaba...? ¿Me dijiste que eran los nacionalistas o algo así? Roy, yo creo que han sido ladrones, ¿eh? Se han llevado a la tienda donde estaban la M4, la AK-111... Concentrate, Roberto. Y la tienda. Es importante. Roberto, ¿se llevaron una M4-1? ¿Puede ser? No sé, la verdad, no sé si se llevaron el M4 porque yo había revisado la carpa, no estaba ahí. Vale, espera, que yo me aclare, ¿vale? Porque es que hay algo que no me queda claro. Tú llegas, te encuentras con tres personas armadas, una vigilando, dos personas armadas registrando las tiendas. Y después también te encuentras otra persona externo a ese grupo, por aquí, por la zona, un visitante, ¿no? Sí. Entonces, los armados le están hablando con el civil, ¿no? Y tú llegas aquí y ¿qué haces? ¿Les saludas y qué te dicen exactamente a ti? Ellos me preguntaron que si era de este, que si era alguien de rango en ese lugar. Yo le dije que no, que era un visitante. Sí. Y les pregunté qué hacían aquí, porque yo no sabía si eran vigilantes, no sabía la verdad. Uh-huh. Les pregunté qué hacían aquí y me dijeron que ellos venían de pasada, porque habían escuchado. Vale. ¿Qué tipo de acento tenía el que habló contigo? Creo que eran españoles los dos. Sí, pero ¿un acento específico de España? ¿Gallego o algo así? No sabía decirte eso bien, la verdad, porque no hablaron tanto, ¿eh? Vale, ¿y qué dijeron sobre una M4-1 o algo así? ¿Qué comentaron? Uno me dijo a mí que te dijera a ti que gracias por la M4. No sé a qué se refería, la verdad. Sí, yo sé a qué se refiere, que nos han robado. ¿Y esa persona pertenecía al grupo que vino? Sí, él pertenecía al... Vale, pues ya está, nos han robado. Acción hostil, ¿de acuerdo? Ya está, no hay nada más que hablar. Entonces, si los vuelvo a ver, ¿qué hago? ¿Disparo? No. Sí. Si los vuelves a ver, pregunta sus nombres. Pero no te metas en este lío, ¿vale? Te escondes detrás de una pared y te preguntas, ¿ustedes son los Napa? Y si dicen que sí, le disparas a las piernas, lo dejas inválido, te quedas escondido y llamas refuerzos. Ok. Y ya va... Hay que ir compañero y se los come vivos. Ajá. Estaba a punto de comerme a este chico, huele rico. Pero bueno, me dijo que era amigo tuyo y bueno. No, este no lo puedes tocar. Ah, no, pero estuve a punto de agarrarlo y decirlo. Pero bueno. Lo siento, chico. Bueno, pues... ¿Faltaba algo más? A ver, enséñame dónde robaron la tienda. ¿Qué fue? ¿La del muro o la de la playa? La otra. Con el ghillie también, ¿verdad? Roberto. Pues no sé, ¿dónde estaba el ghillie? Dice que uno de ellos iba con ghillie, ¿no? ¿Ha dicho? No lo sé, no sé qué ha dicho. Es que yo le he dicho a este que estaban muy expuestas las tiendas. Es que no se puede tener armamento aquí, tío. No se puede tener armamento por aquí. Ya lo he dicho mil veces, tío. Y me plantan una puta tienda de militar enorme
Ahí mira, con armamento. Ahí hay hueco. Ahí hay huecos. Sí. Se han llevado el puto ghillie, tío. El ghillie completo. No se puede hacer las cosas así, tío. Y la tienda de aquí ha desaparecido, claro. Y la tienda de aquí, que había una M4. Había una M4 que la dejé yo, un Winchester. Digo que sería mejor poner las carpas con armamentos en otra isla. En estas islas vecinas pequeñas. No se puede tener armamento en este campamento, lo he dicho mil veces. Y sin embargo me plantan tiendas militares llenas de armamento, tío. No puede ser así. No pasa nada, ya no tenemos más tiendas con armas. Las plantaremos fuera de la isla. Y las tienen los capullos estos. Han sido los que iban con el coche, seguro. No, han sido los Napa. ¿Han sido los Napa? ¿Y han venido y se han llevado el ghillie y todo? Por supuesto, tío. ¿Qué esperabas? Espera. Este podría ser un infiltrado de los Napa, ¿eh? Por la máscara. Ya lo he pensado, pero no. Creo que no. No. Te digo yo que este es un infiltrado de los Napa. Que te hayan dicho infiltrate y saque información. No, la verdad es que ni los conozco. No, tranquilo, él no. Te aseguro que él no es de ellos. Vale. Eso va. Roberto, ¿tú los viste salir de la isla cuando se fueron? Sí, se fueron por esta dirección. Por ese camino de vuelta. O sea, que no los viste salir de la isla, ¿no? Por el agua, me refiero. No los vi. Es que además... Eso quiere decir que todavía están en la isla. Es que han robado además el ghillie. Podrían estar en cualquier lado, joder. Yo creo que todavía están en la isla. Van a esperar a que estés acá presente. Vale, me confirma por radio que los Scorpion no han sido, ¿eh? Ellos no han venido por aquí. Vale, voy a subirme a la torre de control. Ok. A ver si veo algo desde ahí. Todos han sido los Napa. También es probable que el chico sea el topo. No, él no es. Puedes sentirte libre de utilizar mi campamento para... guardar recursos cuando no puedas traerlos acá. Vale, perfecto, gracias. Matías. Sector como un intercambio bilateral. Realmente no me molesta que hayan venido esto, el partido nacionalista aquí. Me molesta que he dicho mil veces durante varios días de que no quería equipo militar en este campamento y mis propios compañeros siguen metiendo equipo militar aquí. O sea, no nos basta con estar pendientes de grupos armados, sino que encima además les equipamos. Hace dos o tres días estuvimos destruyendo todo el material balístico, armas, todo, munición, y sin embargo dos días después hay una carpa militar ahí llena de equipamiento. Ahora tienen dos personas equipadas con una M4-1, que es lo peligroso que es, y con dos kills de camuflaje. Hace el guardia. Oye, tengo una foto. Tomo una foto y no más sale uno. ¿Tienes foto? Sí, nomás sale uno. Ahorita te la mando. Espera. Vale. Déjala. Dice que tiene una foto. Bien. El Roberto. No está ahí. Vale, sí que era de los Napa, ¿eh? Me ha enviado la foto ya. Vale, ya he revisado la foto. Sí que era de los Napa. ¿Y sabes? Es que yo deduje que eran los Napa. ¿Sabes quién me es el de...? Que eran bandas negras. ¿Sabes quién es el de la foto? ¿Quién? Shura. ¿Shura Arminap? Sí. ¿El Shura ha sido? Hostia. Qué raro, ¿verdad? Escúchame, mañana... No me extraña. Yo maté a muchos de sus amigos. El otro que sale ahí en la foto, el que te mandé, él tal vez tenga más información si es que vuelve a venir. Bueno, Roberto, bien hecho, ¿vale? Muy mal. Aunque te hayan dicho los compañeros que dispares, tú por el momento no hagas nada, ¿vale? Simplemente eres un colaborador de aquí, del lugar, ¿vale? Pero no te preocupes, por el momento no actúes de forma violenta. Simplemente cuando veas alguno de estos, nos avisas con tiempo y venimos corriendo. Sí. Aunque si me llega a ver la oportunidad,
Va a tener que encargarme de vosotros aquí. Bueno, ahora mismo eso, ese grupo es persona, es un grupo non grato aquí, ¿vale? Ese grupo no puede estar por aquí. Quiero. Y mira que el que sale en la foto, ese fue el que me apuntó varias veces detrás de la carpa azul esa, de hacer eso. Me llegó a apuntar varias. Sí, pero no te preocupes, porque esta gente en cuanto apuntan, no sé cómo qué balas tienen, pero disparan a sus propios compañeros. No te preocupes por eso. No sufres peligro. Bueno, voy a descansar, creo yo. Sí, yo también. Hoy ha sido un día muy largo. Y mañana nos espera más largo todavía. Suma tu... Dale, descansa, yo voy. Roberto, descansa un poco si quieres. Hoy ya te has ganado el sueldo. Yo puedo. Quiero vigilar. Si regresan, yo les aviso. Muy bien. Acá te dejé tu radio. Matías, contamos contigo para esto, ¿no? ¿Para qué? Para... ayudar al chico a destruir. No. Bueno, yo me he salido ya. Si contamos contigo en contra de... Para cuidar el lugar. Para cuidar el lugar o para si tenemos que luchar contra los APA. Ah, sí, por supuesto. Siempre y cuando me den sus restos. Esta es la forma de pagar. Encantado. Qué barbaridad. Hablaremos estos días con los Raiders, a ver si puedo comunicarme con ellos. Para empezar ya acciones punitivas. ¿Cómo te pensás que maté a los tipos de mi esquina? No lo sé. ¿Qué tipos? Fue chasquear los dedos y... los que me robaron. Dije, esos tipos me robaron y fueron todos a hacernos mierda. No te preocupes. Logística y apoyo no te va a faltar. Ya te di una base para que puedas... reequiparte en caso de que no estés cerca. Muy bien. Bueno, lo dicho, mañana será otro día y bastante largo, creo yo. Aquí va a haber movimiento, y no bueno. Voy a descansar, ¿vale? Vale. Nos vamos. Thank you.